DIF Noticias. Yo tengo el cariño, y me lo han demostrado mis compañeros del PSOE de Andalucía, y estoy muy agradecida a los socialistas andaluces, y claro, claro que sí, me siento respaldada y querida por mis compañeros aquí en mi tierra. Siempre uno confía en ganar, pero a partir de ayer, ahora lo que hay que hacer es apoyar a Pedro, estar a su lado, arrimar el hombro, y es lo que vamos a hacer los socialistas andaluces. Pedro lo sabe, se lo transmití ayer. Nosotros los socialistas andaluces lo vamos a ayudar, vamos a colaborar y vamos a procurar levantar el PSOE para levantar este país. Yo he sentido cariño, calor y apoyo de muchísimos compañeros, incluso el resultado de mis compañeros en Andalucía, el apoyo y el aval, la garantía de que las políticas de izquierda socialdemócrata que estamos llevando a cabo en esta tierra han sido reconocidas por los socialistas andaluces, y a mí eso me llena de satisfacción. Y a partir de ahora, todos a arrimar el hombro, a ayudar al secretario general, a Pedro, para que cuanto antes el partido se levante y sea la alternativa de gobierno en España. Lo único que puedo estar agradecida a todos los socialistas andaluces por ese cariño, por ese apoyo, por ese calor, y evidentemente pues ahora lo que toca es trabajar, centrarnos en Andalucía, en nuestra tierra, colaborar y ayudar a lo que nos pida el partido en el conjunto de España y en lo que nos pida Pedro como secretario general.